La semana pasada, un chale, escrito por la lingüista y escritora mexicana Yasnaya Aguilar, desató la polémica. El chale fue la reacción de la autora a un tuit de Omar García, cuyo verdadero nombre es Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de Ayotzinapa y ahora diputado plurinominal por Morena. Un chale como motor de ataques y violencia en redes. Esa conversación que se creía iban a generar espacios como ese no ocurre. ¿Qué está pasando con este tipo de plataformas en donde la conversación se ha polarizado totalmente? ¿Estás conmigo o en mi contra? Los escritores Yasnaya Aguilar y Antonio Ortuño, junto al actor Diego Luna, vía remota, conversaron con Javier Lafuente, subdirector del País, ellos desde el Teatro de la Ciudad de Querétaro. Por lo que la otra persona dice. O sea, entonces lo que yo digo moldea lo que tú vas a responder y lo que tú respondes moldea lo que yo. Entonces esa posibilidad me parece maravillosa, es una co-creación constante. La mera escucha ya es un ejercicio indispensable hoy, ¿no? La escucha ya va desapareciendo porque pareciera que de lo que se trata es de reaccionar con total prontitud, y eso lo que hace es que nulifica la posibilidad de encontrar sustancias. Hay una cuestión empática en la conversación que se pierde cuando no estamos presentes, cuando lo que decimos no tiene una reacción, ¿no? Y creo que justamente eso es lo que nos corresponde, ¿no? Crear espacios donde podamos encontrarnos y entender estas distintas realidades. Hay un miedo tremendo a entender al otro, ¿no? Y ahí sí las redes sociales son un refugio perfecto para vivir en esa burbuja que no se entera de lo demás, ¿no? Algo que me inquieta muchísimo, ¿no? Primero porque si hablamos de hablar en México, tenemos que aceptar que en México la conversación no puede ser sobre el español, porque no es la única lengua. Para mí, las redes sociales, sobre todo Twitter, para mí es una ventanita en la que estoy viendo el mundo en español. A mí me atraía al principio en las redes sociales esa posibilidad de que la gente hablara por sí misma. Y eso es algo que desde diferentes frentes, políticos, comerciales, de entretenimiento, etc., pues se fue cooptando y cada vez más gente habla como otra gente. Y es un poco como pelear, no con bots, sino con clones. Creo que eso de nuevo nos tiene que llevar como a reevaluar no solo lo que estamos diciendo, sino desde dónde estamos hablando y si de verdad estamos afianzados para hablar desde ahí, ¿no? Porque hay un desfase grande en la discusión pública mexicana desde hace muchos años en ese sentido, de quién está diciendo qué y por qué lo dice. Creo que el ejercicio de reflexión está en la escucha, en cómo escuchamos, en qué estamos buscando cuando escuchamos. Es más fácil cuando sigues que cuando confrontas, ¿no? Enterarte bien quién está del otro lado, qué está queriendo decir, porque las redes sociales se alimentan del desencuentro. ¿Y qué significa un like versus una confrontación o un contraste de ideas?